hoy estamos reunidos acá en asamblea, ya haciendo el cierre de una hermosísima asamblea en donde informamos sobre el plan de transformación integral del barrio. Este es un plan Barrio Nuevo, junto con las comunidades aledañas que estamos construyendo comuna, que es Risas del Aeropuerto, parte de San Vicente, Ezequiel Zamora, Negro Primero y por supuesto esta comunidad acá. Nosotros estamos formando parte de un plan piloto, ¿verdad?, que se está fomentando a nivel nacional a través de los convenios con el Consejo Federal de Gobierno, y nosotros fuimos entre las comunidades escogidas por ser una de las mejores organizadas a nivel del Estado. Estamos nosotros como comuna de como consejos comunales y comunas, y los compatriotas de Pavia, del sector de Pavia, ¿verdad? La actividad de hoy pues es un inicio a que nosotros sí podemos organizar el entregar esas cuentas a la gente, en que ellos participen, en que ellos sepan en qué vamos a manejar nosotros nuestro presupuesto, que ellos sepan hacia dónde va el presupuesto, que es más que todo a beneficio de la colectividad. Lo que es transformación integral del barrio no es solamente hacer casa. No es puro cabilla y cemento, es ir más allá, es a través de la organización y articulación de todos los consejos comunales, organizaciones y por supuesto de la asamblea de cada consejo comunal, conversar y aportar para precisamente transformar integralmente el barrio. Esto como parte de las políticas que ha venido lanzando el gobierno popular y revolucionario del comandante Hugo Rafael Chávez Frías en pro del mejor vivir, el mejor vivir pues de la población venezolana, dentro de los cuales estamos insertos nosotros como población. Nuestra comunidad ha perdido eso de no comunicarse entre sí. Es importante que nosotros tengamos unos espacios donde la gente pueda interrelacionarse, comunicarse, recrearse, hacer deporte, hacer cultura, ¿verdad? Fomentar las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones culturales, ¿verdad? Se ha perdido eso dentro de nuestra educación, es importante rescatarlo. El plan de transformación de barrio nos trae precisamente eso, esa transformación, ir en busca de lo que dejamos allá detrás, ir en busca de nuestra historia, recuperándola, construyéndola de nuevo, porque tenemos visos pues de lo que éramos, pero es hasta incluso volver a recuperar de cómo nos originamos, ir construyendo la carta del barrio, ir recuperando sobre todo estos momentos en el que estamos viviendo, que son momentos de cultura, momentos de compartir. Estamos muy animados, estamos muy alegres, estamos muy contentos, no hayamos cómo disimularlo, de verdad, ¿verdad? Porque la actividad nos ha salido muy bien, a pesar de todos los tropiezos que hemos tenido. Los comités de tierra urbana, desde su conformación, se vienen articulando, conversando, construyendo propuestas y cada vez salen más ideas y cada vez han salido más organizaciones, llámese pioneros, los inquilinos, que todos tienen una necesidad y se agrupan para abordar propiamente esa necesidad, y se articularon a la vez con los comités de tierra, conformando lo que es el movimiento de pobladores y pobladoras. Creo que es una experiencia que va a ser hito también dentro de del proceso revolucionario. La participación de la comunidad, que ha sido lo más importante, lo primordial, pues lo primordial para nosotros como parte de este proceso revolucionario que estamos viviendo, y bueno, y rumbo a la misión 7 de octubre por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías.